En este primer encuentro de pueblos originarios. Adelante, Orquesta Cuscatlán de Juanito Zacarías. Se vale bailar en frente de este escenario. Si alguien gusta bailar, hágalo. Ahorita que estamos vivos disfrutando de esta música. Si alguien gusta bailar, baile en frente de este escenario. Bueno, pues muchas gracias por darnos un espacio en este festival que están organizando por primera vez aquí en Cheranástico. La primera vez que también me toca estar, venir a participar en algún evento en esta comunidad. Esta es la música purépecha y nosotros pretendemos pues seguir dándole continuidad a la orquesta purépecha como se originó una agrupación meramente instrumental. Sabemos que ahora la exigencia también para las orquestas es el canto en lengua purépecha, la pirecua, pero bueno, esencialmente las orquestas se agrupaban para hacer música que se ejecutara. Cada uno de los instrumentos tenía que hacer una parte diferente, y bueno, pues instrumentalmente hablando, hacer un conjunto, pues que ya pocas orquestas quedan en actualmente, que hacen lo que hacían antaño las agrupaciones que se denominaban así precisamente, ¿no? Bueno, vamos a tocar un sonecito, algo tranquilo, algo que tenemos que deleitar con el oído. Esta pieza tiene por nombre Rosa de Castilla y es del mismo autor de quien acabamos de interpretar la pieza anterior, de Francisco Salmerón. Esta pieza de Quinceo para todos ustedes. Thank you.
Es el sonecito y es el que acabamos de escuchar, y nuevamente continúa la orquesta Cuxtecua. Por ahí ya tenemos a los Cúrpitis, no se muevan de sus lugares si no es para ir a ver artesanías o comprar algo, por favor. Un aplauso nuevamente para Tata Juan y los de la orquesta Cuxtecua, que creo que trajeron sus fans. Yo me incluyo también, Gaby. Thank you.
Muchas gracias, Eduardo.